Eso, recuerdo acá al joven que me filmó. ¿De qué colegio? De Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Presidente del Perú, ya. Muy excelente. Ya. Messi para Francia. ¿Ustedes son del Colegio Mayor? Mayor Secundario. ¿Usted de qué parte del Perú es? Yo soy de Lima. ¿Y usted? De Lima. ¿Y usted? De Lima. San Martín, Tarapoto. ¿Y cómo lo han seleccionado usted? Mediante un concurso de evaluaciones y exposiciones. Bueno, hemos salido seleccionados. Claro, ha habido muchos los concursantes y no somos los que más hemos sobresalido. ¿Y de qué colegio era usted? ¿De qué? Yo de Institución Educativa Agropecuaria Juan Guerra. ¿En Tarapoto? Sí, en Tarapoto. ¿Y ustedes en qué colegio de Lima? Yo soy de la Institución Educativa FAB Manuel Polo Jiménez. Ya, también primer puesto en el colegio. Sí. Ya, usted yo también. Yo de la Institución Educativa Telósfora Catacora, también ocupado el primer puesto. ¿Primer puesto? ¿Usted? Yo soy de la Institución Educativa Cipión Emiliano Ayornas. ¿Y qué le parece esta experiencia del colegio? ¿Cómo se sienten ustedes? Muy felices y orgullosos, porque esto ha sido una convocatoria en la cual hemos participado más de 5.000 alumnos y somos un grupo selecto de los que nos hemos quedado. 5.000 alumnos. Sí, es una gran oportunidad para nosotros y todo lo que nos han brindado es gracias. ¿Usted qué puede decir? Es una muy buena oportunidad para nosotros cumplir nuestras metas y nos sentimos orgullosos de pertenecer al Colegio Mayor, señor presidente. ¿Y qué piensa en el Perú? ¿Qué van a hacer cuando sean ya profesionales? Eso es lo principal que nosotros queremos, es cambiar la mentalidad del peruano, porque creo que lo principal es cambiar la mente para nosotros poder trabajar como personas y poder engrandecer al Perú. Primero debe cambiar la sociedad y luego el resto. ¿Qué diría a la juventud que la va a escuchar en el extranjero? Bueno, quisiéramos acá sacar adelante a nuestro país siendo los futuros líderes, ¿no? Los jóvenes son los futuros líderes y dar lo mejor de nosotros para que nuestro país crezca y siga adelante. Para los jóvenes que viven en España, peruanos que han migrado. Bueno, o sea, que si han migrado debe ser por algún motivo, por busca de su mismo futuro. Que luchen por lograr sus objetivos y sus metas, porque aquí también nosotros lo estamos logrando y creo que en todos los lugares se puede hacer lo mismo. Para los que han migrado a Francia, ¿usted qué le diría? Bueno, cada uno es arquitecto de su propio destino y bueno, depende de nosotros ser los mejores y salir adelante como se debe. Sí. Felicitaciones, corazón. ¿Pero tienen bien mayor? Sí. Ya, ¿usted de qué colegio es? ¿De qué provincia? Del departamento de Junín y provincia de Junín. Ya, ¿y de qué colegio es? Del colegio 6 de agosto. ¿Y cómo, qué le parece? ¿Qué mensaje para la juventud? Bueno, que es muy buena, ya que también nos dan mensajes de que nosotros debemos de seguir generando con las letras, de que es muy importante. Y señorita, ¿y usted qué colegio es? Yo soy del departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, del colegio Carlos Mariátegui, Pocorpati. ¿Cuál es el mensaje de José Carlos Mariátegui de su colegio? Bueno, ¿quién fue José Carlos Mariátegui? Un gran pensador, escritor marxista, que su más famosa obra fue 7 años sobre la interpretación de la realidad peruana, donde nos habla de dónde radica el problema del peruano, que principalmente desde cuando llegaron los incas, cómo no nuestra raza fue un poco empeorando, podría decir, más también. ¿Y cuál es el mensaje de los arequipeños para la gente del Perú? De los arequipeños, bueno, que sigamos, que, o sea, que siga adelante, porque de nada sirve seguir recordando qué pasó en nuestra historia o qué fue lo que no me logró, porque no se puede remediar el pasado, sino más bien nosotros mismos, partiendo de uno mismo, la iniciativa, poder cambiar. Y, o sea, uno dice no, pero uno qué puede hacer, pero si nos damos cuenta, de uno se pierde. Muy bien, gracias, ¿no? Yo soy de la región de Arequipa. Yo estudié en la institución educativa Manuel Muñoz Naja. Cuando yo me informé sobre el Colegio Mayor, yo dije, no, tengo que estar ahí. Y es así que puse ganas, empeño, coraje, y gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo y a mi familia, llegué al colegio. Yo qué les diría a toda la juventud, que luchen por sus sueños, luchen por sus objetivos. No, nunca se rindan, nunca digan, no puedo. Y logren, y así lograrán sus objetivos. Gracias. Muy bien. Del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. ¿De qué? No, pero el origen, ¿de qué colegio es usted? De la Institución Educativa San Francisco de Borja. ¿Y de qué? Soy del departamento de Cusco.
México. ¿Y cuál es el mensaje ahorita para la juventud de usted? Yo les diría a todos los jóvenes que se esfuercen al máximo, logren lo que tanto anhelan y lo que desean. Y como muchos como yo, hemos podido lograr nuestras metas y nuestros sueños. Y estamos encaminándonos hacia un camino. Excelente. Muy bien. Señorita, ¿usted de qué colegio es? ¿De origen? Vengo del departamento de Lambayeque, de la capital de Chiclayo. Pertenezco al colegio secundario San Pablo de Pacora. Mi nombre es Nadani Jiménez Mayanga. ¿Usted es la época de la región del señor de Zipán? Sí, de ¿qué ahí. ¿Qué piensa usted de los mochicas y del señor de Zipán? Bueno, para mí es una gran cultura que debe de rescatarse, ya que hay muchas personas que intentan evadir de su responsabilidad por cultivar y progresar la cultura en mi región, y creo de conveniente de que debemos de cultivarla para así poder llegar a ser mejores y así poder hacer un verdadero peruano. Formar muchos de nosotros estudiantes con éxito. Excelente, felicitaciones, señorita. Gracias. ¿Y de qué departamento era usted? Vengo de Cajamarca. Muy bien. Donde el Inca Atahualpa entregó el oro. A ver, ¿cuál es el mensaje de los cajamarquinos? Bueno, que aunque a pesar de que en el pasado los españoles nos conquistaron, el presente no es así, nosotros debemos seguir adelante, superar nuestros errores y con aprender de los errores del pasado. Si bien en el pasado nos traicionaron los españoles, ahora no nos dejaremos vencer por nadie. ¿Cuál es el mensaje de la juventud? ¿De usted para la juventud? Bueno, que en la juventud no es el futuro, sino es el presente. Todos somos el presente y desde ahora hacemos paso a paso hacemos el futuro. Y cada paso es un pequeño grano que va a contribuir para mejorar el futuro. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos un ratito para